Hola amigos de YouTube, en este nuevo video que les voy a presentar es de cómo hacer una animación en Macromedia Flash. Ya saben, abren Macromedia Flash. Ahí está. Entran. Lo que yo voy a hacer es, voy a hacer que un micro avance. Aquí está, yo lo, como pueden ver, yo lo tengo en versión en inglés. Bueno, escogen, si tiene en versión en español, dice nuevo documento Flash. Bueno, le dan ahí. Acá están, como vemos, seleccionamos cualquier dibujo. Cualquier cosa que vayan a hacer, un mono bailando, no sé. Lo que ustedes quieran hacer. Yo voy a crear un micro que avance. Ahí está. Mi micro. Micro negro. No, mejor de otro color. Verde. Ahí está. Creamos las llantas. Color negro. Llantas. Ahí está. Ahí está. Vamos a crearle una ventana. Ahí está. Bueno, como podemos ver, ahí está nuestro micro. Aquí tenemos en la línea del tiempo está nuestro primer fotograma, que es este. Bueno, le damos clic derecho y le ponemos copiar. Aquí en este, copiar, seleccionan otro fotograma, todavía no está hecho. Ahí seleccionan, pegar. Y ahí está, como pueden ver, son dos. Vamos a hacer un tercero. Ahí está, con el mismo fotograma lo podemos hacer. Bueno, vamos a ponerle un que atropelle a una persona. Le damos clic derecho aquí. No, clic derecho, insertar. Y insertamos otra capa. Ahí está. Bueno, hacemos la persona y vamos a hacer que atropella a una persona. Ahí está. Una persona hecha de palo. Ahí está. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo con este. Copiar. Ahí, pegar. Y ahí está, ya con esos dos. Bueno, aquí donde tenemos el micro, seleccionamos el micro, la capa del micro, y subrayamos por aquí así. Y le dan insertar fragment. Bueno, ahí le dan. Este es para que quede más tiempo en el mismo lugar, para que dure más esa imagen. Ahí está. Aquí hacemos lo mismo. Seleccionan. Ahí está. Y esta sí está bien. Bueno, volvemos a seleccionar aquí. Y le dan crear motion, es para que se mueva. Ah, no, discúlpeme. Seleccionamos donde empieza la segunda imagen que copiamos, seleccionamos la flecha y lo movemos. Vemos como aquí,
Y este último lo movemos por acá. Ahí está. Ahora sí, seleccionamos. Clic derecho, crear movimiento. Crear movimiento, ahí está. Y luego, aquí con la persona, hacemos lo mismo. No, intentar saber. Ahí está. Y luego la segunda imagen, movemos también el mono. Y creamos un movimiento. Ahí está. Bueno. Como pueden ver, aquí para que se vea que lo atropella, seleccionamos la segunda imagen del autobús y movemos tantito, así. Y lo bajamos. Ahí está. Creamos un de este en blanco, insertar blank keyframe, algo así. Bueno, ahí le dan, seleccionamos el color rojo. Ahí está. Negro, para que sea más creativo. Ahí está. Ahí está. Insertar. Luego le demos en control, le dan tres movie, ahí va a aparecer esta imagen. Como pueden ver, ahí está nuestra imagen. Como pueden ver, se ve cuando lo atropella. Ahí está. Bueno, ustedes lo pueden hacer muchísimo más grande, que dure más. Bueno, como yo tengo poco tiempo, pues haré uno pequeño. Bueno, si quieren exportar su video en, no sé, para que lo reproduzca Windows Media Player, le ponen exportar movie. Ahí está, como pueden ver, sale otra pantalla. Seleccionamos donde queramos, le ponemos nombre, el autobús asesino. Bueno, aquí ustedes seleccionan de qué formato lo quieren. Yo le pondré AVI. Acá le dan guardar, les aparecerá esto, el tamaño de la resolución, las dimensiones. Yo lo tengo 32 bits, no tiene sonido, así que así lo dejaré. Le damos OK. Compresión de video, este es para que se no pese tanto, pero se va a ver muy feo. Así que yo le voy a poner fotogramas completos sin comprimir. Y se va a ver muy bien. Aceptar. Ahí está. Aquí está. Autobús asesino. Lo abrimos. Como pueden ver, se ve muy bien. No sé, ustedes pueden hacer algo más creativo, claro. Bueno, esta es una cosa de lo que podemos hacer en Macromedia Flash, que podemos hacer muchísimas cosas con este maravilloso programa. Bueno, creo que esto ha sido todo, amigos de YouTube. Hasta la próxima.